Ya díganme la neta, ¿a quién se le ocurrió dejarle encargado la tesorería al PRI de esta nueva alianza que se llama Va por México? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién demonios se le ocurre dejarle manejar el dinero a un Partido Revolucionario Institucional que es conocido por tener las uñas largas, por apropiarse de cosas que no son de ellos, por hacer del robo algo común? Algo tan simple como solo tomarlo y ya. Y luego salir en un comercial de televisión diciendo: sí robamos, pero ya cambiamos, ya somos otros, somos el nuevo PRI. Se necesita estar loco, o de veras, pero de veras muy pendejo, para haber hecho algo así. Yo me supongo que el Partido Acción Nacional está desesperado por llegar al poder. Seguramente sus reservas ya se le están acabando. Entonces ha de haber dicho: sí, Partido Revolucionario Institucional, lo que quieras te lo doy. ¿Quieres manejar el dinero? Maneja el dinero, pero ándale, ya vamos a ganar. ¿Y los del PRD? Acá estoy, señor. ¿Le puedo lamer las botas? ¡No! ¡Gracias! De veras que no me cabe en la cabeza cómo se le pudo haber ocurrido al PAN y al PRD encargarle la administración de los billetes al Partido Revolucionario Institucional. Es como decirle a un ratón que no se coma el queso, o a un niño que no se coma los chocolates, o a mi perro que no se coma un hueso. En fin, me parece una barrabasada y una babosada de épicas dimensiones. En esta carrera rumbo a las elecciones 2021 para diputaciones federales, vamos a ver de todo en esta vida política mexicana. No tienen idea de lo que son capaces de hacer el PRI y el PAN. Ah, no, sí tienen idea, ya lo han visto, ¿verdad? Durante muchos años. Bueno, ya sabemos lo que nos espera. Así es que vamos a tener que aguantar vara con todos los ataques y toda la bola de cosas que van a intentar estos señores en contra de López Obrador. Vamos a ver si sucede eso primero o primero se les acaba el dinero porque el PRI se vaya a apropiar de esos recursos como es su maldita costumbre. Chismosillo de la política, no olvides compartir este video porque yo pongo el chisme y tú la compartida. Ya me voy.